Creo que sobre la mujer caen muchas cosas y sobre todo prejuicios. Creo que vivimos en una sociedad bastante machista. El Perú es un país hoy por hoy bastante cerrado en ese aspecto, ¿no? La mujer de hoy en día no es la misma definitivamente que hace pues 50 años, ni siquiera hace 20. Hoy en día las mujeres hacemos todo, ¿no? Podemos hacer todo, hacemos todo, y la idea es que se nos dé una mirada al nivel al que nosotras llegamos siempre y podemos alcanzar. No siento gran distancia en el ser solo mujer y ser mamá, porque aplico todo lo que yo he aprendido en la vida, todo eso que yo aprendí lo tengo que trasladar a ellos y sobre todo a mi hija, y es lo que yo le digo a ella. Trato de decirle, en realidad, de enseñarle todos los días a ser una mujer fuerte, a ser una mujer luchadora, a ser una mujer buena, independientemente de la sociedad, independientemente de los prejuicios o de lo que ella sienta y quiera en la vida, ¿no? Yo creo que uno tiene que trascender. Cuando uno no esté aquí, tiene que dejar algo, siempre. Si no, olvídate, se olvidarán de ti. Yo, en este último año, creo que he tenido unas lecciones de vida bastante fuertes. Me emociono. Bastante fuertes. Yo creo que no, en la vida no nos enseñan lo que es el amor propio, en realidad. A cocachos aprendí, dice la frase. Y creo que durante todos estos años uno llega a un estado de madurez. He descubierto otra mujer en mí. Y eso me gusta mucho porque hoy por hoy sé lo que significa el amor propio. Antes no lo sabía. Y todo el mundo te lo dice, ¿no? Te dice, tienes que quererte, tienes que amarte. La pregunta es cómo, no te dicen cómo. Entonces, yo he trabajado mucho, mucho este último año en eso. Y creo que ese cómo se convierte en el conocerte. ¿Qué significa tu mamá para ti? Para mí ella es una imagen de fortaleza, ¿no? Yo creo que ella me acompaña día a día. Y en vida siempre le he dicho cuánto la amo y lo que significa para mí. Y siempre se lo digo, o sea, ella es para mí lo máximo. Es una buena persona. Siempre está pensando en cómo puede ayudar a los demás. Siempre está pendiente de todo, ¿no? Y nos ha cuidado mucho en ese sentido. Me veo a mis 15 años y de pronto el mundo se podía estar derrumbando para ella o en ese momento. Y nunca, nunca me di cuenta, porque ella, con ese amor inmenso, era capaz de sostenerse ella y a todos nosotros, ¿no? A mí y a mis hermanos. Entonces, esa fortaleza creo que la he heredado de ella. Y es lo que más le agradezco a Dios. Hoy en día me siento súper fuerte, siento que me quiero más que nunca. Es para mí una nueva etapa. Hay muchas mujeres que de pronto son mayores y de repente nunca pudieron descubrir qué era eso, qué era el amor propio, qué es conocerse, qué es llegar a ser una mujer empoderada. Nunca es tarde para aprender. Todos los días hay un nuevo comienzo y solo depende de ti. Está en ti. Conócete. Pregúntate cosas. Pregúntate quién eres y para qué estás aquí. Porque todos tenemos una razón por la cual hemos venido a este mundo. Y la principal es ser felices.